Bueno, Ramsés, lo primero, felicidades por ese puntillo del otro día en Illescas y un poco cómo ha ido la semana. Cuéntanos novedades en torno a la plantilla. Bueno, gracias. La semana normal, entre comillas, porque, a ver, estamos un poquito condicionados por el clima, sobre todo por las heladas. El lunes tuvimos que modificar parte de la sesión porque el campo estaba durísimo. Y de momento, jueves y viernes, estamos entrenando arriba en hierba artificial. Lo bueno, que al final el hecho de poder entrenar por la mañana nos permite tener esta capacidad de decisión con obviamente la permisibilidad del IMD y las facilidades que nos ponen. La verdad es que como hay tantos campos de hierba artificial en el grupo, entrenar en hierba artificial también es un buen complemento, ¿no? Bueno, al final está claro que te sirve como adaptación. A nosotros no nos gusta, pero bueno, de malas este campo está bastante bien. Tiene muy poquita antigüedad y se entrena bien y absorbe mejor los impactos del futbolista, pero a largo plazo es matador. Entonces, vamos a ver si lo podemos compaginar bien, si el clima viene un poquito mejor y respeta las siguientes semanas y podemos volver a la normalidad. Hablábamos antes de la rueda de esos dos partidos tan exigentes como Illescas y Numancia, pues nada más empezar el año y en esta recta final un poco de la primera vuelta que ya ha terminado y iniciando la segunda, llegaron en el mejor momento del equipo, ¿no? Bueno, sí que hubo un punto de inflexión también coincidiendo con otros dos partidos fuera de casa a nivel de resultados que nos permitió, bueno, pues asomar las orejas y ahora nos toca volver a jugar dos semanas seguidas las dos en el campo del líder. Bueno, coincidencias del calendario y caprichos. Al final, bueno, la otra vez nos vino bien. El otro día en Madrid, en Toledo, perdón, se hizo un buen partido y esperamos en Numancia poder refrendar la buena marcha del equipo y hacer un buen partido también, competir bien y poder sacar. La verdad es que la carambola hace que os hayáis enfrentado al Illescas, que era líder, y ahora el Numancia, sí, que es otra vez líder. Pero lo que estaba claro es que lo que dijiste al principio de la temporada, de esa igualdad del grupo, al final lo estamos viendo, al final un poco de ese primer tramo, de la primera vuelta, en donde los cuatro primeros estáis ahí con una diferencia mínima. Sí, mínima. Yo creo que seguirá así. No sé, igual alguno se destaca o tiene un mejor arranque en esta segunda vuelta y coge colchón con el resto, pero mi sensación es de que con la igualdad que reina en el grupo y encima en las segundas vueltas que los de abajo empiezan a apretar los dientes, no va a cambiar la dinámica. Entonces, bueno, sabemos que hay que competir bien todos los domingos y en eso estamos. ¿Qué destacas del Numancia? Los números a nivel de partidos ganados, empatados y perdidos son prácticamente iguales a los vuestros, pero ¿qué destacas del histórico Numancia? Bueno, es un equipo que ha ido de menos a más. Empezó la liga, pues obviamente después de conformar una plantilla un poquito tarde, pues con esa incertidumbre que te da el hecho de haber trabajado poco con un grupo de jugadores, pero al final es una plantilla súper compensada, una plantilla muy, muy, muy talentosa, con jugadores de mucho nivel, que lo está haciendo bien. El otro día jugó muy bien contra Cacereño, el partido anterior en casa también, y se va a ver un buen partido, se va a ver un buen partido. Nosotros vamos a ir a ganarles, entonces, pues, a las que toquemos. ¿Qué temes de ellos? Bueno, fundamentalmente lo más peligroso que tiene es que tiene mucha facilidad para hacer gol. Llega muy bien a área, tiene jugadores muy resolutivos arriba y en ocasiones está la sensación de que hacen los goles prácticamente con mínimo esfuerzo. Al final eso es talento y eso es trabajo. Y bueno, vamos a tener que tener mucho cuidado, intentar que estén lejos de nuestra portería y luego estar acertados nosotros con balón. Repasamos un poco el tema de altas bajas. Nos habíamos ilusionado con la recuperación de David, pero hablando ahora, dices que bueno, ha vuelto a recaer, ¿no? Bueno, no de su lesión. O de la gripe, ¿no? Sí, está malo. Está, bueno, pues dentro de lo malo, pues es el único que tiene problemas de gripe, COVID, etcétera, etcétera. Ya sabemos que ahora mismo está en un tope. Entonces, bueno, está malo en la cama y difícilmente pueda llegar el domingo. Pero el resto de jugadores están bien. Únicamente tenemos a Abel como baja y bueno, a Pedro Astray por sanción. Entonces, el resto de tu comadero para que de aquí al domingo estén disponibles. La pregunta es ya de las últimas semanas. Todavía estamos en ese mercado de invierno. Te escuchabas todos los días con compañeros de las emisoras de radio locales hablando un poco de esa posibilidad, de ese tanteo, de ese delantero. No sé si nos puedes adelantar algo a día. Sí, bueno, verdaderamente un poco avance. Sí que estamos en el mercado, como hemos hablado en las últimas ocasiones, y mirando todo. Lo único que tenemos nítido es que no vamos a dar un paso en falso trayendo algo por traer. O sea, si no estamos plenamente convencidos, nos quedamos como estamos. Y luego, sobre todo, lo que sí que nos urge más es el tema del preparador físico. Tenemos a Pablo Ajo haciendo encaje de bolillos para poder ayudarnos tanto la semana pasada como esta. Y,
y dejando de hacer pues sus labores personales del día a día, pero sí que urge. Entonces, bueno, estamos igual, estamos trabajando, vamos a ver si en los próximos días tenemos buenas noticias. La afición, la verdad es que siempre hablamos un poco del apoyo incondicional de la afición. Escuchaba también al directivo, a Juan Carlos Renedo, hablar de esa campaña de la segunda vuelta, de esos 1.100 socios, ese autobús el pasado fin de semana en Illescas, más gente en sus coches, autobús también con la colaboración de la Diputación el próximo día para Soria. Es fundamental, pero además yo no sé si se nota el calor, la cercanía, aunque sea en la llegada, en las gradas, etcétera, en un partido como el del otro día y sobre todo en este, donde los pajaritos al final tienen para ellos un partido muy histórico. Sin duda, al final, bueno, el otro día además juntaron a toda la afición visitante en el mismo sitio, con lo cual los tienen mucho más identificados. Es que había casi 200 personas, es una barbaridad, más allá del autobús y de gente de coches particulares. Hubo mucha gente de cerca, de Madrid, gente de Segovia que se acercó y nos permitió poder disfrutar de una jornada pues inolvidable otra vez, porque al final, bueno, te dan ese plus. Es incuantificable, pero a nivel de sensaciones es bestial para nosotros saber que hay respaldo detrás. Y te da ese puntito cuando las piernas y la cabeza flaquean, pues mirar a tu gente pues te ayuda mucho. Y entonces en Soria pues vamos a ver lo mismo, es un partido histórico para la SEGO, no sabemos cuántas veces más vamos a ver a visitar los pajaritos contra el primer equipo. Y bueno, al final es una oportunidad que si te lo puede permitir el tiempo y tu situación, pues merece la pena vivir. ¿Va a ser muy diferente el 11 de Numancia del Illescas del otro día? Pues uno seguro, la baja de Pedro, y el resto pues probablemente también variemos alguna cosilla, pero está por ver, quedan dos sesiones, hay que ver a los chicos cómo están, cómo llegan, y luego con el plan de partido que tracemos intentar acertar. La cabalgata de Reyes el pasado día 5, al final todos con la ilusión, con los sueños, escribiendo esos mensajes, esos objetivos y esas metas. Hablábamos también en una merienda con los directivos del club, de esos objetivos del playoff, del posible ascenso, etcétera. ¿Qué les has pedido a los Reyes al final? Pues aparte de salud, que es lo más importante. Pues ciertamente salud, es que al final es lo que te permite hacer el resto de cosas. Te permite trabajar bien, y entre la salud y la cordura, más lo segundo que lo primero casi, pues que todo vaya fluido. Y en este club, por suerte, tenemos mucha tranquilidad para poder trabajar, para poder estar a gusto, y con una plantilla como la que tenemos, la verdad es que entrenar es una pasada, con lo cual que sigamos como estamos. Gracias, Arsés. Gracias.